solo en Dios descansaré. Del viene mi esperanza, solo Él, mi roca, mi salvación. Solo en Dios descansaré. Del viene mi esperanza, solo Él, mi roca, mi salvación. Se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Queridos amigos, querida familia, reciban un saludo muy especial. Me alegra mucho tener la oportunidad de estar con ustedes celebrando esta Eucaristía en la que nos hemos reunido para pedirle al Señor que Él sea nuestra roca firme, nuestro refugio, para que confiemos en Él y dentro de ese proceso para orar por la salud de Hilda Nora Villa. Yo me uno a toda su familia y de manera especial hoy a sus amigas del Costurero para entregarle al Señor la vida de Hilda Nora, que ella pueda experimentar que el Señor es su baluarte, su roca firme, su refugio y Él le ayude en este momento de dificultad de salud. Por Hilda Nora vamos a orar más adelantico, toda la Eucaristía lo estaremos haciendo por ella para que el Señor le dé mucha fortaleza y paz también y sea su medicina. Con ese deseo iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios que nos ama, nos llama y nos invita a la conversión está con todos ustedes. Al iniciar esta celebración, quiero invitarlos para que con humildad reconozcamos nuestros pecados y le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas. De manera especial, que reconozcamos con humildad cuando hemos dudado de Él, cuando le hemos fallado. ¿Por qué? Porque es muy importante reconocerlo para poder experimentar toda su misericordia. Él siempre nos perdona, así como todo se lo perdona en la Nora, a nosotros también. Pero al reconocerlo, yo puedo dar ese paso para transformar esas realidades. Que el Señor nos dé entonces la gracia de transformar todo en amor. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros. Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que premias los méritos de los justos y concedes el perdón a los pecadores que se arrepienten y hacen penitencia, escucha benignamente nuestras oraciones y por la humilde confesión de nuestras culpas, otórganos tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor, es el tiempo de la gracia, ya te escuché. Es el día de la salvación, vengo en tu ayuda. Yo te formé y te destiné a ser instrumento de la alianza con mi pueblo para reconstruir el país y repartir de nuevo las posesiones desoladas, para dar a los cautivos la orden de salida y sacar a la luz a los que están en tinieblas. Encontrarán praderas a lo largo del camino, cruzando las dunas del desierto hallarán pastizales. No pasarán hambre ni sed y no los molestarán el bochorno ni el sol, porque me mueven a compasión. Y voy a conducirlos para llevarlos a manantiales de agua. Voy a abrir senderos a través de todas mis montañas y allanar los caminos. Mírenlos ya venir del oriente lejano. Llegan también del norte y de occidente. Otros llegan de la región de Asuán. Alégrate, oh cielo, goza, oh tierra. Griten de júbilo, montañas, porque el Señor dio la libertad a su pueblo, movido a compasión por los desamparados. Sión decía, el Señor me abandonó. Mi esposo se olvidó de mí, pero ¿puede una madre olvidar a su criatura, dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues aunque una madre olvidara, yo no me olvidaré de ti. Palabra de Dios.
De nuevo me darás la vida, Dios mío. De nuevo me darás la vida, Dios mío. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. De nuevo me darás la vida, Dios mío. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. De nuevo me darás la vida, Dios mío. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. De nuevo me darás la vida, Dios mío. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. En que cree en mí no morirá para siempre. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de haber curado al paralítico en la piscina de Betzatá, dijo Jesús a las autoridades judías: mi padre está todavía trabajando y yo también trabajo. Desde entonces se empeñaron las autoridades judías en darle muerte, porque no solo no cumplía la obligación del sábado, sino que afirmaba que Dios era su Padre, haciéndose así igual a Dios. Jesús entonces les dijo: les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta y solo hace lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, eso mismo lo hace también el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y para sorpresa de ustedes, les mostrará obras más grandes. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo les da vida a los que quiere dársela. Pues la sentencia no la dicta personalmente el Padre, sino que para eso le confió todo el poder al Hijo. Así todos honrarán al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que escucha mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ya pasó de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca, o mejor, que ya llegó la hora de que los mortales oigan la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, le concedió al Hijo tenerla así también. Y además, por ser el Hijo del Hombre, le dio autoridad para juzgar. No se extrañen de que incluso esté cerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo del Hombre y saldrán, resucitando para la vida los que hayan hecho el bien y resucitando para la condenación los que hayan hecho el mal. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Yo juzgo según lo que oigo al que me envió, y mi juicio es justo, porque no sigo mi propia voluntad, sino la de Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, querida familia, queridas amigas del costurero y todas las personas que nos acompañan en esta Eucaristía en la que nos hemos reunido a orar por la salud de Hilda Nora Villa. Es muy especial que una de las cosas que nosotros podemos confirmar siempre en nuestra vida es que Dios habla de muchas formas. Él siempre nos habla a través del silencio, cuando nosotros iniciamos el día o terminamos un día y estamos en oración y podemos silenciarnos, escuchar esa voz de Dios en nuestro interior, que desde esa certeza profunda nos dice que Él está con nosotros, no temas, yo te acompaño, yo te amo. Es ese Dios que habla en el silencio. Obviamente no se trata de esa voz que nosotros podemos percibir con este oído, sino que termina siendo una certeza profunda en el interior. Cuando yo hago silencio y me siento en la presencia de Dios, sé que Él está conmigo, Él allí me habla, me comunica siempre. También me va a hablar y me habla a través de las personas. Cuando necesitaba una voz de aliento y justo llegó alguien que me dio un consejo o que me animó, o que me dio la mano, Dios habla de esas formas. Habla a través de la creación, cuando nosotros nos levantamos y contemplamos cada día sus maravillas. Y evidentemente y sin duda alguna Él habla a través de su palabra. Y hoy a ustedes, familia, Dios les quiere seguir hablando al corazón. Lo dice a través del libro de Isaías, lo dice a través de la respuesta del Salmo y lo dice a través del Evangelio. Mi Padre está todavía trabajando y yo también trabajo. Es una invitación de Jesús a confiar en que Dios no es ajeno a nuestras necesidades ni a nuestros dolores. El Dios en el que nosotros creemos no es indiferente a lo que a nosotros nos pasa.
Él los conoce muy bien. Sabe muy bien cuál es nuestra angustia, cuál es nuestro dolor. Sabe muy bien cuál es la necesidad de Hilda en este momento y la de su familia. Él lo conoce. Y lo que nos dice Jesús es que confíen, porque mi padre todavía trabaja y yo también trabajo. Es decir, yo estoy obrando, obraré en sus vidas y en sus corazones, así que no teman, que yo estoy con ustedes. Eso es muy importante que nosotros lo sintamos. Quizá de lo que se trata tampoco es esperar que las cosas salgan como yo quiero que se den. A veces no es así. Pero si algo nos dice Dios es que en medio de la lucha yo estoy, en medio de la enfermedad estoy, en medio de los problemas estoy. Así que confíen, que eso sea para nosotros un consuelo y una fortaleza al saber que Dios está trabajando y que Él conoce nuestra necesidad y nuestro dolor. Ahora, ¿qué nos dice Dios? Lo que decía el Salmo, de nuevo me darás la vida, Señor, de nuevo me darás la vida, y sabemos que de nuevo Él le dará la vida a Hilda Nora. De nuevo, Él también quiere darle vida a todas las personas que están tristes, que se sienten muertas en vida, a todas las personas que no le encuentran ilusión o esperanza a la existencia. Dios quiere dar vida y por eso es tan importante escucharlo, clamarle, orarle con fe. De nuevo me darás la vida porque el Señor es clemente y misericordioso, porque Él es bueno con todos y es cariñoso con todas sus criaturas. Él es así. Imagínense el amor que le tienen a Hilda Nora al verla de esa manera. Si hay alguien que en este momento le está acompañando es Dios. Dios a través del personal de la salud que la cuida. Dios a través de ustedes, familia y amigas. Dios está haciéndose presente. Qué bueno que nosotros siempre reconozcamos eso. No es decir, entonces yo oro y ya las cosas salen como yo creo. No, es orar para confiar en Él. Es orar para sentirme acompañado. Es orar para saber que Él está conmigo. Es orar para reconocer que Él es fiel a sus palabras, que es bondadoso en todas sus acciones, que Él sostiene a los que se van a caer y endereza a los que se doblan. Qué importante es que yo lo busque para reconocer que Él es justo en todos sus caminos y es bondadoso en todas sus acciones, que Él está cerca de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Invoquemos al Señor con esa confianza, que Él nunca, nunca, nunca nos deja solos. Miren qué bueno para terminar esta bella expresión de Isaías hoy. El Señor, decía Sión, el Señor me abandonó, mi esposo se olvidó de mí. Pero ¿puede una madre olvidar a su criatura, dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues aunque una madre olvidara, yo no me olvidaré de ti. Eso es lo que siempre nos dice Jesús. Y Dios, yo nunca me olvidaré de ti, nunca me iré de tu lado, Hilda Nora, familia, amigas del costurero, nunca dejaré de ser fiel a mis palabras, a mis promesas, nunca estaré lejos de ustedes, nunca seré indiferente a su dolor, al contrario, siempre estaré con ustedes, siempre seré sensible a lo que les pasa, siempre estaré a su lado para sostenerlos y acompañarlos, siempre. Porque nuestro Dios es el Dios del siempre estar a nuestro lado. Hoy lo está con Hilda Nora, yo los invito a que así lo sintamos. Hoy está con ella fortaleciéndola, los invito a que así lo sintamos. Que el Señor nos dé a nosotros la gracia de reconocer que Él sigue trabajando, que siempre, sensible a nuestros dolores o a nuestras necesidades, Él actúa y hace obras grandes, como hoy lo está haciendo en Hilda Nora y lo está haciendo en todos nosotros. Vamos juntos a orar por ella, ¿vale? Yo los invito a que allí donde ella está y donde ustedes, cada uno se encuentre, elevemos una oración al Señor. Señor, en este día que celebramos esta Eucaristía por la salud de la amiga, del familiar, del ser querido, de Hilda Nora, te pedimos que derrames tu bendición poderosa sobre ella, Señor. Pasa tu mano sanadora sobre ella, que ella experimente que tú eres el que acompaña, el que la acompaña, que la sostiene, el que está siempre a su lado. Bendícela y fortalécela, Señor, en este momento de quebranto de salud, que de nuevo le des la vida a ella y le des esa certeza de que en ti siempre vivirá. Bendice e ilumina también a todo el personal médico que la cuida y a su familia y a sus amigos. Dales fortaleza y mucho amor para que esta realidad, esta situación, los tenga más unidos que nunca. Amén. Bien, familia, con esa certeza vamos a continuar nuestra Eucaristía presentando el pan y el vino.
y junto a ello lo mejor de nuestra vida, es decir, nuestro corazón. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios Padre Santo, purifica por la eficacia de este sacrificio nuestra antigua condición pecadora, acrecienta la vida nueva y concédenos la plena salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que, libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales como primicias de las realidades eternas. Por eso, con los ángeles y santos, te alabamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amado Jesús, este día que celebramos por la salud de Hilda Nora, nos ponemos en tus manos, Señor, y la ponemos en tus manos con una confianza infinita en ti, en que tú haces tu obra. Mi Padre aún trabaja y yo también trabajo, nos recuerdas siempre. Con esto nos recuerdas que tú no eres indiferente a nuestro dolor, sino que estás siempre ahí, atento a nuestras realidades. Danos, Señor, la gracia de confiar en ti, de abandonarnos en tus brazos, de confiar en esa obra que quieres hacer en nosotros siempre. Que seamos agradecidos contigo por todo lo que haces por nosotros, por la vida, la salud. Gracias, Señor, por estar ahí siempre a nuestro lado. Bendícenos, bendice Hilda Nora, fortalécela, llénala de ti y llena también de tu presencia a su familia. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos por el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Atiende los deseos de tu hija Hilda Nora Villa, hoy que oramos por su salud, y todos los deseos de sus amigas del Costurero.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan de la Cruz y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de confianza en Dios, que nuestro Padre, que siempre está a nuestro lado, vamos a dirigirnos a Él con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor está siempre con ustedes. Compartamos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos todos nosotros invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y la sangre de Cristo, guarden nuestra alma para la vida eterna. Confiemos siempre en el Señor, Él siempre escucha nuestra oración y está siempre a nuestro lado. Hacemos siempre en el Señor. Oremos. No permita, Señor, que este sacramento que hemos recibido vaya a ser motivo de condenación, pues tu providencia lo ha instituido para salvación nuestra. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, encomendémosle la vida y la salud de Hilda al cuidado de nuestra madre, la Virgen María, diciendo juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Con el deseo de vivir en el amor, podemos continuar en paz. Un feliz día para todos. Que Dios los bendiga. Feliz semana.